José Mauricio Constanza es un agricultor de Nejapa. Su familia forma parte de las 78 que fueron reubicadas en Ciudad Marsella. Sin embargo, aún no se ha mudado a su nueva casa porque teme perder los animales de granja que aún conserva y el maíz que, a pesar de las lluvias, logró cultivar. Las familias de Nejapa han denunciado que no se les consultó el traslado. Todo fue una sorpresa para ellos. Ahora se deben adaptar a un ambiente totalmente diferente al que tenían antes. El 1 de noviembre de 2020, la ministra ad honorem de Vivienda y presidente del Fondo Nacional de Vivienda Popular, Fonavipo, Michelle Sol de Castro, afirmó que había tres posibles terrenos para comenzar a construir las nuevas casas de las familias afectadas. Justo vengo de ver el último terreno, que creo que es el que más le conviene a las familias de esta comunidad. Cumple los requisitos de ser un terreno que no está en alto riesgo, no es una zona de alto riesgo. Hay servicios básicos, hay agua potable y hay energía eléctrica. Y también está muy accesible a esta calle. Justo está a 3 kilómetros, yo creo que es la mejor opción. Sin embargo, eso se va a decidir con la comunidad. Sin embargo, el gobierno desoyó a los afectados y los reubicó en Ciudad Marsella. Familias como la de José no saben qué harán con las pertenencias que lograron rescatar durante el derrumbe.